Los profesionales de la salud, los trabajadores de la salud están despidiendo y homenajeando a un médico internado desde hace 2 meses. COVID-19, esa es la causa de su fallecimiento y de esta manera le están rindiendo homenaje con un aplauso sobre las puertas del Sanatorio Güemes ubicado en el barrio porteño de Palermo. Así es, Silvia, es el primer médico del SAME que fallece por coronavirus. Estaba internado desde hace 8 semanas, su fallecimiento se produjo en el día de hoy. Hondo el pesar de todo el personal del SAME, de los médicos y personal de salud del Sanatorio Güemes que le están brindando su homenaje, su aplauso en las puertas de este sanatorio del barrio porteño de Palermo. Allí lo vemos en la fotografía, es Juan Lobel, 47 años, padre de 4 hijos. Sus compañeros del SAME, allí los podemos ver con el uniforme habitual que utilizan los profesionales de la salud del SAME. A través de este homenaje y de este recuerdo, están despidiéndolos sobre la avenida Córdoba, en la puerta principal del Sanatorio Güemes, aquí en la capital federal. Así es, el SAME, el denodado esfuerzo con sus ambulancias para llevar a los distintos centros asistenciales a los pacientes con coronavirus. Y este homenaje, este aplauso al médico joven fallecido en el día de hoy, este sábado, en el Sanatorio Güemes, y por eso este aplauso sostenido, el primer médico del SAME que fallece por COVID-19. Hola compañeros, estamos, como ustedes decían, en la esquina del Hospital Güemes. Todos los trabajadores del SAME que ustedes están viendo en imagen son la gran mayoría compañeros de Juan Lobel. Juan entró en el SAME en el octubre de 2017 y en junio de este año le detectaron coronavirus. 47 años, un médico joven, sin ninguna enfermedad preexistente. Ingresó a este nosocomio, estuvo 2 meses internado y finalmente hoy falleció. Como ustedes señalaban al comienzo, es el primer médico del SAME muerto por COVID-19. Era padre de 4 criaturas. Y lo que tenemos que tener en claro es que esto no discrimina, no hace diferencias entre personas sanas y personas enfermas. Juan no tenía ninguna enfermedad, era una persona joven y sin embargo se infectó y después de 2 meses falleció. Hay un número que debemos tener en cuenta. 21.000 personas de la salud infectadas de COVID-19 en la Argentina. El número de camas que nosotros señalamos todos los días en los noticieros como un registro a tener en cuenta para saber si colapsa o no la cuestión sanitaria en nuestro país, es un referente, pero también es referencia la cantidad de médicos y de personal sanitario infectado de COVID. Por eso es necesario que nos sigamos cuidando todos. Esto es responsabilidad individual y social. Cuidarnos nosotros para cuidar al prójimo. Muchas gracias, Alfredo Simón, con el móvil en vivo, en directo, Televisión Pública Noticias, allí en las puertas mismas del Sanatorio Güemes, con este homenaje en vivo a este médico del SAME fallecido el día de hoy. Silvia.
Thank you.